Bueno, y parte de los efectos políticos que le mencionaba yo, uno de los inmediatos fue, por ejemplo, que la oposición se retiró de la mesa que estaba a punto, aparentemente, no tiene que creerle a sus integrantes, gobierno, oposición, del Partido Republicano al Partido Comunista, para poner en el centro el problema que la gente en todas las encuestas dice que es el que más le preocupa, que es la seguridad. Bueno, la ministra Tobá, con mucho liderazgo, armó la mesa, avanzó en la mesa, estaba a punto de terminar la mesa, ocurrió lo de los indultos, la oposición completa se bajó de ella, lo que no implica en que, o no evita que se puedan tramitar los contenidos legislativos de ese acuerdo, y de hecho la ministra anunció que los va a enviar. Uno de los que ha sido polémico en la actitud de la propia derecha ha sido uno de sus senadores, ex precandidato presidencial, Manuel José Sandón, senador RN. Buenas noches, está con nosotros Manuel José, ¿cómo está? Hola Matías, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo me gustaría que partiera desde de la introspección de su sector después de lo de los indultos? ¿Cómo han actuado y cómo cree que debieran actuar frente a las necesidades que la gente pide? Mira, primero decirte lo siguiente. Yo creo que la ministra Ríos es una víctima de las contradicciones y la falta de conducción del presidente de la República. Y que ella haya firmado o no por delegación, tú lo acabas de decir, los indultos son facultad privativa del presidente de la República. Así que no le puede echar la culpa a nadie. Y eso es lo grave. ¿Y por qué es grave? Porque nosotros estábamos en una mesa. Ojo que en esa mesa había solo un representante por partido político y a mí Renovación Nacional me nominó porque yo estoy a cargo del tema de seguridad en los senadores. Y sin saber, cuando pasa esto, se conversó el tema de los indultos, que por favor no pasara algo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Nunca estoy de acuerdo. Disculpe, senador. Se conversó en la mesa, se planteó. ¿Hablaron de los indultos antes de que el presidente los anunciara? Por supuesto, en la mesa varias personas, el diputado Orleal, que estaba por la UDI, había un diputado, no me acuerdo el apellido, que estaba por Republicano, plantearon ahí, supongo que aquí no van a haber estos indultos. Bueno, la verdad es la siguiente. Para mí, esto es una decisión, porque yo no me bajé nunca de la mesa. Nuevamente, con la ministra toda en la mesa. Por eso, sí, ¿qué le dijo la ministra Tobá cuando ustedes le preguntaron si iba a haber indultos? No dijo nada, pues si en el fondo eso es facultad del presidente, ya tiene cómo sacársela, seguimos trabajando. Mira, teníamos, Matías, muy avanzado. Lo que sí faltaba es que la ministra estaba muy preocupada para que a fin de año, en el plazo que se habían dado, se firmara este acuerdo. No tenía ninguna posibilidad, se lo dijimos por todas sus letras, porque los titulares había que darle bajada, había que hacer cosas más concretas. ¿Ya? ¿Cuál es la discusión que he tenido con mi sector? Yo creo que bajarse de la mesa es un error inmenso, porque la gente no tiene explicación para que transversalmente el problema más grave, que es un problema país, un problema, un país que nos está, o sea, un problema que nos está consumiendo a todos, quede parado por unos indultos aberrantes, pero indultos. O sea, a una señora que le entraba a robar su casa, o un portonazo, o le olvidaba una hija, le importa un huevo los indultos, quiere que le solucionen su problema. Entonces, bajarnos es un error político inmenso. Y los que han estado en la dura son la UDI, yo te diría que los diputados RN, republicanos, pero los senadores, no, porque con mi equipo, como estoy encargado de esto, hice un documento de 12 puntos, etcétera, que les pusimos los mínimos, pero son parte negocial, y lo firmaron los 12 senadores. Lo hicimos firmar a puño y letra para que nadie se pudiera correr aquí. Y ese documento se lo pasamos en las manos a la ministra Tobá. Yo he tenido tres reuniones solo con la ministra Tobá, y con ella con una asesora, yo con mi asesor. ¿Cuándo fue viendo eso? Viendo punto a punto. ¿Cuándo fue? La semana pasada entregamos el documento. Yo el día lunes a las 8 de la mañana estaba en la oficina de la presidenta de 8 a 9. El jueves, o sea, tuve dos o tres reuniones. Y hemos avanzado mucho. Y hemos logrado cosas que van a ser muy importantes. Por ejemplo, la macrozona norte está absolutamente desbordada por la inmigración irregular, porque ahora ya no se dice ilegal, irregular. Y las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada. Y tú sabes, porque la gente la que está viendo este programa, cuando un inmigrante cruza la frontera, a los 5 metros ya no les puedes pedir nada. Y las Fuerzas Armadas no tienen ninguna potestad sobre esas personas, solo investigaciones y carabineros. Bueno, la ministra aceptó que vía nosotros pedimos estado de excepción acotado. ¿Qué significaba acotado? Que en las fronteras del norte se hicieran cargo los militares y las Fuerzas Armadas. Pero ella lo acogió de otra forma, en que se está metiendo en una ley que esperemos que sacamos de aquí a fin de mes,
que es la infraestructura crítica. ¿Y qué significa eso? Vamos a militarizar las fronteras. Eso es muy importante. Otro tema que también me lo acogió fue que, mira, todo lo que hagamos en este programa, todas las leyes que hagamos, no sirven de nada si no recuperamos la calle, si no recuperamos el respeto a los carabineros y de la policía de investigación. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que insultan a los carabineros, le pegan a los carabineros, etcétera, no tienen ninguna posibilidad de ejercer su poder para defendernos. Entonces, nosotros planteamos con ella que va a haber una ley para modificar el RUF, que es el reglamento del uso de la fuerza. Matías, que no tiene que ser como lo vende la gente de ultra izquierda, proporcional. No es proporcional. La autoridad, que es la que tiene la facultad por ley de usar la fuerza, son las policías y ellos tienen que tener superioridad sobre cualquier civil. Y para eso necesitamos una herramienta o alguna herramienta, dígalo así, que puede ser la pistola eléctrica, que es la que yo creo, como lo usan los gringos y en Europa, que no es letal, pero que sobre todo en las zonas urbanas haría que volviera el respeto a la violencia de carabineros. Vimos en Iquique que cómo le pegaron a un carabinero un chachazo en la cara, a la carabinera que cuidaba. Y hoy día los carabineros, ¿qué pasa? No hacen nada. Mira, yo te quiero contar algo que yo quedé impresionado. A mí me robaron hace una semana y media todo en una bomba de encina, ¿ya? Y yo, como ciudadano común y corriente, partí a la Bridec de Puente Alto, que es un tremendo edificio y que ahí está el oficial que manda la parte más importante del área sur de Santiago, de investigación. Y bueno, cuando estaba haciendo la denuncia, como yo estaba, el que había salido el jefe y llegó el subprefecto. Y en la conversación me invitó a un café, entre que tomábamos el café me dice, mire, le quiero contar que el 1 de diciembre del año pasado, pero no del 2022, sino del 2021, yo venía a las 8 y media de la mañana con un oficial por la calle Izaguirre y fuimos testigos de un asalto a mano armada a dos señoras que venían saliendo con un autito chiquitito nuevo de una bomba de bencina. Nosotros nos bajamos el procedimiento y en ese procedimiento terminó un delincuente muerto y uno herido. Pero el final del cuento es triste. El superior de las investigaciones de Chile, de toda esta zona, le quitaron su arma hasta el día de hoy, procesado, imputado, y el otro oficial también, y llevan un año. Entonces él me decía, ¿qué le puedo exigir yo a mis subalternos si yo que soy el jefe, que ya, por las cámaras está absolutamente demostrado, están las testigos de las señoras que están siendo asaltadas, estoy procesado, estoy imputado, y además me quitaron el arma, porque hasta el día de hoy no se la devuelven? ¿Le contó este cuento a la ministra Toa? ¿Qué dijo la ministra Toa para entender el tenor de los acuerdos a los cuales usted está llegando con ella, me dice? Bueno, ella entiende que si no recuperamos la calle, y lo ha entendido, a ver, mira, el gobierno en un análisis político, esto es una opinión personal, tiene dos almas. Tiene la centroizquierda democrática y tiene la ultraizquierda y el Partido Comunista y el grupo del presidente, que ellos están muy preocupados de los derechos humanos de los delincuentes. Siempre preocupados de que no le hagan hacer, que no hay un palo, bueno, que nada. Perdón, nada. En buena hora que haya gente que se preocupe de los derechos humanos de las personas, digamos. Más allá que sea delincuente. Sí. No uno sí, más que otro, pero los derechos humanos son, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Para todos, transversales y respetables. Sí, pero cuando un delincuente entra a tu casa con cuchillo o armado, a mí el Estado se tiene que preocupar de los derechos humanos tuyos. Y no estar preocupado, porque además, si estamos tan preocupados de los procedimientos, bueno, gastemos, como lo planteamos nosotros, en cámaras corporales que graben las cosas que se hacen. Pero resulta, aquí, el RUF se iba a hacer. ¿Cuál es la intención? Todo pensando en las protestas. Si el problema no son las protestas, el problema son las encerronas, son las violaciones, son... A ver, es que la vista absolutamente desbordada, la delincuencia. Necesitamos gente, gente empoderada, y también empoderada porque los delincuentes le perdieron el miedo a la autoridad, porque los carabineros no disparan. Fíjate lo siguiente, un análisis súper fácil. El carabinero que murió en Chillán, son dos carabineros, controlan al personaje, el personaje se baja, sale corriendo. Él persigue al carabinero, él persigue al delincuente y termina muerto él. Dime, usted que es un hombre culto, ¿en qué país del mundo pasa eso? Hazlo en Estados Unidos, a los 50 metros tenía un balazo. En cualquier parte del mundo, pero aquí no se atreven, porque terminan procesados. El carabinero, suboficial, no, está bien. Entonces, que se defendió. Toda esa historia, que un carabinero puede hacer uso de su arma, a mí lo que me complicó que dijera el tema de los derechos humanos, porque creo que aquí no estamos hablando de derechos humanos más o menos, se respetan para todos, es respetar la ley. Sí, pues, ya, pero estoy de acuerdo. Está bien. Sí, pero en la aplicación, sí, pero en un delito,
en el cual tú estás siendo una víctima, la primera autoridad de esa policía, cuando un carabinero dispara o use su arma eléctrica, eso no es violar para defender a la sociedad. Eso no es violar los derechos no humanos. Para defenderse pues. Él. Pero eso no es violar. Que un carabinero utilice su arma y que la persona termina muerta, la persona lamentablemente muerta, no se le violaron los derechos humanos. Es un carabinero o un policía que en el uso. Lo dijo el propio presidente Boric, ¿se acuerda? Lo dijo. Pero mira. Pero eso que tú me estás diciendo, para ellos es la violación de los derechos humanos. Que hay que preocuparse, pero de todo, de todo, de todo. Yo le digo lo siguiente, está bien, pero resulta que ¿qué es lo que pasa? Resulta que si no recuperamos la calle, ¿quién va a combatir a los delincuentes? Ya, fíjate lo siguiente. Es que me interesa un tema político, senador Sandón. Primero, usted llegó a este acuerdo. La ministra anuncia que va a enviar, incluso algunos de ellos, con discusión inmediata, o un grupo de leyes en función de la seguridad. La infraestructura crítica está ahora. Está con discusión inmediata. Sí. Y esa incluye la militarización de las fronteras del norte, que me parece muy bien. También ella se comprometió a autorizar a que se revisara el uso de algún armamento no tan letal como la pistola eléctrica para recuperar la calle de los carabineros y de los policías. Y además hacer una ley que regule el reglamento del uso de la fuerza, porque mira, en Estados Unidos, si tú, un policía, yo presenté un proyecto de ley copiando a los gringos, si un policía ve a una persona peligrosa que tiene un arma o un cuchillo o que sienta que está en peligro, el policía le dice, levante los brazos a 21 pies, o sea, 7 metros. Si no levanta los brazos, eso significa que si el policía dispara, eso significa que es defensa personal del policía. Y por supuesto que llevan una cámara. En Chile no, pues. En Chile hace eso y el carabinero termina preso. Fíjate que el suboficial de Panguipulli, que defendió su vida porque un malabarista con un machete lo fue a matar, tuvo 2 años preso en su casa. Bueno, años preso. Salió liberado ese carabinero. Salió liberado ese carabinero. No fue condenado. Sí, pero ese carabinero... Sí, pero ese carabinero estuvo 2 años en la casa. Sí, ¿Tú crees que algún carabinero en Panguipulli iba a usar su arma después de eso? Dígame una cosa, senador. ¿Su sector, la oposición, va a apoyar la posición que usted tiene de este acuerdo con la ministra Tobá? ¿Cómo ve la reacción política de su sector cuando estos proyectos lleguen al Senado y a la Cámara? ¿Qué es lo que importa al final? Pues que se transformen en ley, más que en discusión política, que es muy buena. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Primero, nosotros vamos a tratar que, de este acuerdo que estamos trabajando con la ministra, sociabilizarlo para que se suban todos y volvamos a la mesa. Si no, llegaremos a acuerdo nosotros y todos se van a sumar igual. Se van a sumar porque es evidente lo que hay que hacer. Lo que sí es que aquí mi sector comete un error. Plantean, vamos a tener una agenda propia para plantear, ¿no es cierto? Eso dijeron. Pero tú sabes que la mayoría de estos proyectos irrigan gastos. Por lo tanto, no son factibles presentados por un parlamentario o por un partido político. Si no tienen el patrocinio del presidente de la República, no sirven para nada. Por lo tanto, aquí la manija la tiene la ministra Tobá. Y por eso hay que trabajar con ella. Y además quiero decir lo siguiente. La ministra Tobá entiende el tema y se la está jugando por esto. Pero ella debe tener una presión inmensa en la izquierda dura. Oye, pero si mira, el presidente de la República dijo que iba a perseguir como perro a los delincuentes. Y como perro soltó a los delincuentes. Es más, son tan chuecos que le pasan la factura a la ministra Ríos. Y la ministra Ríos lo único que hizo fue cumplir instrucciones. Fíjate que en el fiscal nacional, durante 2 semanas, 3 ministras, Toá, Analía y la ministra Ríos, trabajaron sobre la base de la conversación del futuro fiscal nacional. Y siempre se habló de Meléndez y de Palma. Valencia no existía. A las 2 de la tarde del día que tenía que el presidente entregar, estábamos en el comedor y entra el mozo y dice, por favor, senador Sandón, salga de afuera que lo busca la ministra Tobá. Yo salí, no tengo idea por qué me llamó a mí y me dijo, mire, senador, el presidente me pide que le avise a usted que va el señor Valencia y no los otros dos. Y nosotros, plop, yo no tengo nada contra Valencia, pero quedamos plop, llevamos 2 semanas trabajando el tema. Entonces, le quitan el mantel con una facilidad del presidente a su ministra y después la echa por desprolija. Yo no encuentro una deslealtad inmensa. Senador Sandón. Échenla. Sí. Ya. Échala si querí por la autoridad, por la responsabilidad del cargo, pero no porque fue desprolija. Senador Sandón, le agradezco mucho esta conversación, como siempre. Que tenga buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Hacemos una pausa.